por aquí, señor. Por aquí. Sí. Venga. Muchas gracias. Déjelo así. Muchas gracias a usted. Buen día. Buenos días, señor. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Perdón? El señor tiene una cita con alguien. Yo trabajo aquí, señorita. Perdóneme, pero todos los empleados deben portar su carnet en un lugar visible, señor. Ah, ya, el carnet. Ya, pues, ¿cómo le parece que no tengo carnet? Pues, ¿cómo le parece que no lo puedo dejar entrar? Señorita, me temo que usted no sabe quién soy yo y me perdona, pero... Sí, señor, tiene toda la razón. No tengo ni idea quién es usted y por eso no lo puedo dejar entrar. Doctora, no, doctora, espere. Señorita, mire, estoy muy cansado. Vengo de un viaje muy largo y de verdad no tengo tiempo, señor, para perder... Señor, lo siento mucho por usted, pero yo simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Doctora. Si no tiene un carnet o una cita con alguien, no lo puedo dejar entrar. Señores, por favor, ¿le pueden decir quién soy? Mire, señor, usted puede ser el rey Pepinito. Pero si no presenta una credencial, yo no lo voy a dejar entrar. El rey Pepinito. ¿Está bien? ¿Y cómo piensa impedirlo, ah? Usted no quiere saberlo. Pues fíjese que voy a tomar ese riesgo, señorita. Señor, si da un paso más, no respondo. Mire, ¿sabe qué? Haga lo que le dé la gana. Dora, el señor... Ya les dije que me importa un comino quien sea. Si no cumple con los requisitos, no pasa. Señores, esto es un absurdo. Oiga... Alguna vez me han dicho que tiene unos ojos preciosos, señorita. Señor, hágame el favor y me respeta. No, no es un respeto. Es un cumplido. Tenga la bondad de regresar detrás de la línea, por favor. Pero usted se volvió loca, ¿o qué? ¿Cómo es que se llama? ¿Dora? ¿Dorita? O como quiera que se llame. Mi nombre es Juan Urdaneta y soy uno de los dueños de esta empresa, señorita. Y yo soy Dora Lara y no soy dueña de nada y ese cuentico ya me lo sé. Estoy diciendo la verdad. Yo también. Mire, ¿sabe qué? No tengo tiempo que perder con usted, así que por favor, con su permiso. De aquí no pasa y estoy hablando en serio. Señores, ¿de dónde la sacaron, ah? Permiso. Oiga, señor, ¿quién? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señorita, mi brazo! ¡Llámame a la policía! No, Dora, lo que el señor está diciendo es verdad. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se trata? Sigo pensando que tiene unos lindos ojos, señorita. ¡Ay, Dora! Don Juan es uno de los propietarios de la empresa. ¡Ay, ay! Es un chiste... para hacerme sentir mal, ¿cierto? No, señorita, es verdad, es la verdad. ¡Ay! ¿Ustedes me están hablando en serio? Señorita, señorita, por favor, ¿me puede soltar el brazo? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué? ¡Ay! Hermano, hermano, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿Cómo que vamos? Llegué esta mañana. Discúlpeme, señor. Discúlpeme, señor. Ah, era una sorpresa, pero yo usted no sabía ponga que... atención más bien a lo que está haciendo. Ustedes no conocen a mi hermano. Es mi primer día de trabajo. Yo pensé que era una broma de mis compañeros. Señor, disculpe. Ay, Dios, ¿qué hice? ¿Ustedes por qué no me admitieron? Dora, pero si tratamos todo el tiempo de advertirle y usted no nos hizo caso. Dora, a mí me da mucha pena, pero yo tengo que reportar este incidente a don Rafael. No. Obdulio, por favor, no me haga esto, me van a echar, por favor. Ahorita es que las normas son para cumplirlas. Y su merced tiene que saberlas mejor que nadie, ¿oyó? Dora, nosotros estamos cumpliendo solamente con nuestro deber. Este tipo de incidentes, especialmente cuando se ve involucrado uno de los dueños de la empresa, debe ser reportado de inmediato. Diana, ¿qué hice? No, pues tranquilícese, Dora. De pronto no pasa nada. Voy a trabajar. Cosas que pasan. Somos dos.
Oye, ¿pero quién es esa mujer, ah? ¿Quién? No tengo ni idea, no la he visto nunca. Nueva. Qué fiera, hermano, qué fiera, casi me mata. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, que yo quería entrar y no me dejaba. Y entonces intenté colarme y mira cómo terminé. Pero trataste de colar, estaba haciendo su trabajo, ¿no? Ay, oye, pero qué linda, ¿no? No sé, no me fijes, una celadora. ¿Y? ¿Qué estás haciendo aquí? No, tranquilo, hermano, después te cuento. Vamos a esperar a Jimena y a mamá, ¿sí? No. Háblame de ti, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está la familia? Bien. ¿Tus hijas? Divinas. Necesito que me haga un favor. No, ¿cuál favor? Váyase, cuidado. Catalina, guárdeme esto. ¿Qué se...? Oiga, ¿qué le pasa? No le voy a guardar nada, sálgase de aquí. Guárdeme esto, Catalina. No le voy a guardar nada. Nada le voy a guardar. Usted me tiene que hacer ese favor. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué es eso? ¿Guardarme esto ahí? ¿Qué es eso? Ya, no es nada. Ah, no. Pues si fuera algo, no me estaría diciendo que lo guardara. Bueno, ¿no? Conténtese sabiendo que es té. Ay, sí, es claro. Es té para mi abuelita. ¡Que no! ¡Guárdemelo! Catalina. Déjame ver su locker. No puedo porque tengo clase, profe. Permiso. Que me lo deje ver. Creo que estamos en problemas. Nos vemos en la rectoría. Don Rafael ya viene para acá. Ay, ¿usted por qué me hace esto? No es nada personal, Dora. Pero usted ya sabe cómo es de estricto don Rafael en estas cosas. ¿Cuándo es que van a entender ustedes que este trabajo es solo para hombres? Ay, Diana, dígame qué pasó. ¿Qué dijeron? Tranquila, Dorita, tranquila. Usted hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo importante, no se preocupe más. Ay, sí, pero venir a embarrarla preciso con el dueño de la empresa. Ay, no, amiguita, ¿sabe qué? Este fue mi primer día de trabajo y yo creo que va a ser el último. Diana. No sea tan bonita, Dora, no se preocupe. No ve que don Juan lo tomó con humor. Le prometo que eso no va a pasar, de verdad. Oiga, tan querido ese señor, ¿verdad? Ay, divino. ¿Usted ya lo conocía, Diana? Sí, él ha venido aquí algunas veces. Creo que vivía en el exterior, estaba haciendo como un posgrado. Bueno, voy a subir a hablar con él. No, ¿cómo así que voy a subir? ¿Para dónde va? Usted sabe que a don Rafael no le gusta que ustedes se metan con los superiores, a no ser que sea un asunto de trabajo. Doctora, Diana, esto es un asunto laboral para mí. Sí, yo necesito este trabajo. Ay, Dora, no sea tan terca. Diana, yo voy a ir a hablar con él. No, Dora, va a armar otro problema aquí, no, señora. Camine para abajo y nos tomamos una agüita aromática y se calma. Dianita, de verdad que yo necesito hablar con él. Bueno, pero habla. Necesito este trabajo. No, señora, camine para abajo. ¡Quieto! Ya sientan más que es un hipocondríaco. ¡Celoso! Mira, no te pongas celoso. ¿Por qué no me avisaste que venías? Bueno, hermanita, porque era una sorpresa. ¡Ay, me encanta que estés aquí, joven! Esta empresa se hace lo que yo ordeno. Y si no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, señores. ¿Tú crees que le puedes dar un abracito a tu hijo, ah? ¿Cómo estás, mamá? Pues a mi edad, despertarse ya es estar bastante bien. Ay, la señora es muy necia, no hace nada de lo que le dice el doctor. Ah, pero ¿sí? El salvaje me prohibió el cigarrillo, el trago, los hombres, las grasas, todo lo que hace bonita la vida. No. Por eso no te preocupes, porque yo te apoyo, sí, señor. Perdón, interrumpo. ¡Arturo! ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo le va? Don Juan, ¿cómo le va? Ay, pero qué elegante. ¿Baño inglés? El vestido es inglés, se lo traje de Londres. Detalle que no olvidaré, don Alejandro. Necesito hablar con usted. Gente. Arturo, estamos en una reunión familiar o lo que sea. ¿No puede esperar? Llamaron del colegio de su hija Catalina que por favor vaya urgentemente que hay un problema grave. ¡Santo! ¿Por qué en la vida? Ya vengo, Juan. Alejandro. ¿Qué pasa? Llamaron del colegio de la niña Catalina. Necesitan que don Alejandro vaya urgentemente. Pasó algo grave. Raro. Pero no dijeron qué era. No, solamente dijeron que fuera don Alejandro. Permiso. ¿A esas niñas qué les pasa? Yo no entiendo. ¿Qué sucede? ¿Siguen tan insoportables como siempre? Esas niñas se le salieron de las manos a Alejandro hace mucho rato.
señorita Mariana, ¿qué está haciendo? ¿Y qué parece que estoy haciendo? Voy a hablar inmediatamente con su papá. ¡Consuelo! ¡Consuelo! Yo creo que es mejor que me vaya. No sea cobarde, Camilo. ¿Acaso estamos haciendo algo malo? ¿Estás segura que tu papá va a pensar lo mismo? Espero, yo hablo con esa tonta. Aprendan, Dorita, aprendan. Es que en este trabajo uno debe tener intuición y debe tener la capacidad de tomar decisiones rápidamente, pero decisiones acertadas, mi niña, no como ir a darle la jeta al dueño de la empresa. Don Rafael, ¿por qué no me escucha? Ese tipo trataba de ingresar al edificio sin mostrar su identificación. Dorita, Dorita, ese tipo es el dueño del edificio, es el dueño de la empresa. Él tiene el derecho de entrar y salir cada vez que se le dé la berraca gana. Sí, don Rafael, pero yo no lo conocía. Dorita, ¿yo qué voy a hacer con usted? Cuénteme, ¿yo qué hago con usted? Primer día que viene a trabajar y me viene enseñante, problema tan berraco. Don Rafael, ¿por qué no hacemos una cosa? Si quiere, yo hablo con el señor Urdaneta, no, y le pido disculpas no, y le... No. ¿Pero por qué no? Porque hay unos procedimientos, hay unas formas, hay unas maneras. Cuando la guardia, es decir, usted tiene problemas con los jefes, los de arriba, ¿quién resuelve el problema? El sargento. Es decir, yo, no ustedes. No, no, Dorita, definitivamente yo voy a tener que mandarla a otro puesto. Sí, porque es que aquí viene gente muy importante, a esta revista viene gente muy importante y usted no sabe cómo tratarla. No, jefe, ¿qué? ¿Qué pasó con la señorita Catalina? No tengo ni idea qué le pasó. No es que le pasó, es que hizo. Algo grave para que llamen del colegio. No es la primera vez, ¿no? No, no es la primera vez. Eso me tiene muy preocupado. Bueno, la otra vez escuché que si la señorita Catalina volvía a cometer una falta, la iban a echar del colegio. ¿La otra vez dónde? ¿Quién dijo eso? ¿Dijeron? ¿Luego usted no sabía? No, no sabía, no tenía ni idea. Bueno, el otro día escuché a la señorita Mariana y a la señorita Catalina hablando algo al respecto. Dijeron es... No, qué dicha. Qué felicidad. Vea, don Alejandro, usted me va a disculpar. Usted sabe, a mí no me gusta meterme en sus cosas. Pero yo creo que a usted le hace falta un poco de mano dura con las niñas. Un poco de más atención. Y le repito, me va a perdonar, pero yo creo que usted se la ha dejado montar muy feo de esas niñas. Yo sé. ¿Aló? Aló, don Alejandro, ¿cómo está? Habla con Consuelo. ¿Qué hubo, Consuelito? ¿Cómo le va? Ay, mal, don Alejandro, es que imagínese que la señorita Mariana no estaba entrando. ¡Consuelo, qué está haciendo! ¿Aló? Pues se la dejo con su papá. Hazle el favor y me entrega ya el teléfono. ¡Consuelo! ¡Hazle el favor! ¡Consuelo! No sé. Don Alejandro, no es mejor que usted. ¡Consuelo, ya! ¿Aló? No se meta en mi vida porque no respondo. ¿Le doy un consejo? Si vuelve a llamar a mi papá, le juro que la voy a echar. ¿Entendió? ¿Ahora no contesta? Si no le contestan, márquele el celular de Consuelo, jefe. ¿Consuelo tiene celular? Sí, y yo también. ¿No se acuerda? ¿Usted nos los compró? Vea, no. Todo ya, bonito. Ya está marcado el teléfono. ¿Qué, Roberto? ¿Usted está con el patrón? No, soy yo. Alejandro, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Se le cayó la llamada? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, señor? No, divinamente. ¿Qué pasó? Ay, don Alejandro, a mí me da pena tener que contarle esto, pero es que imagínese que iba para el cuarto de la señorita Mariana con una ropa cuando me la encuentro con el joven Camilo en la cama. ¿Qué? Ay, don Alejandro, como le digo, pues todavía no estaba pasando nada, pero, ay, no. Qué pena con usted tener que contarle todas esas cosas, don Alejandro. No, mire, dígale, ¿ellos están ahí todavía? Pues yo creo que sí. Páseme a... No, ¿sabe qué? Cierre la puerta. Cierre las ventanas. Y guárdeme a ese idiota ahí. Ay, don Alejandro, pero es que la señorita Mariana está furiosa conmigo. ¿Furioso voy a estar yo? Sí, cuando yo llegue no está ese tipo. Ay, por favor, don Alejandro, mire, no se vaya a demorar, por favor. Discúlpeme, jefe, pero... ¿Qué pasó? Que yo hoy voy a terminar matando a alguien. ¿Estás segura que Consuelo no alcanzó a hablar con tu papá? Segurísima. Bueno, luego mañana. Ay, deje ya de temblar, Camilo. Por eso me aburre meterme con niñitos como usted, ¿sabe? Mira, no me llames niñito. Ay, bueno, ya váyase, váyase. Esto está cerrado. ¿Cómo así? ¡Consuelo! Cosas que pasan. Pero,
por supuesto, él ya conoce todos los paquetes que ofrecemos aquí. Claro, ya conoce los precios. ¿Te casaste? Sí. Bien. No, claro que sí, él ya conoce absolutamente todo. Nos va a comprar contraportada. Sí, la contraportada. Mira, te llamo más tarde porque acabo de recibir una visita inesperada. ¿Y usted por qué no me avisó que llegaba? Lo hubiera ido a recoger al aeropuerto, hombre. ¡Ricardito! ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo le va? Bien, compadre. ¿Está ocupado? No. Todo bien, ok. Siéntese, siéntese. Listo. ¿Y qué tal? Bien, hombre. ¿Pero qué hace aquí? Pues vine a quedarme, Ricardito. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces me quedé sin trabajo, pues. No, hombre, no. Tranquilo. Ahora es cuando vamos a trabajar duro en esta empresa. Qué bueno. Sí, señor. Ricardito, traigo unas ideas innovadoras que sé que van a revolucionar todo esto. Bueno, ya verá, bueno, ya verá. Bien, chévere. ¿Y qué, Ana María ya sabe que usted está aquí? No, déjeme descansar un ratito, por favor. Sí, está desesperada. ¿Y eso por qué? Así que, ¿por qué? ¿La palabra matrimonio no le dice nada? No, fíjese que no. Pues es mejor que se vaya haciendo la idea porque lo van a casar, ¿no? Yo... ¿Sí? Disculpe, señor. ¿Será que podemos hablar un minutico? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, yo los dejo para que hablen ese minutico. Me llevo estas cosas que estaba buscando, hablamos ahora. Sigue, por favor. Con permiso. Sigue. Ricardo, nos vemos más tarde, ¿sí? Bueno. Siéntese, por favor, adelante. Gracias. Cuénteme. Señor, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero tengo un problema. Bueno, si la puedo ayudar en algo, con muchísimo gusto. Sí, señor, mire, lo que pasa es que mi jefe está muy molesto a raíz de lo que pasó esta mañana y me quiere trasladar y yo no quiero que me traslade. Señorita, ya le dije que no se preocupe. Ya le dije que lo de esta mañana fue un malentendido, nada más. Sí, señor, pero es que mi jefe es muy estricto y yo quería de nuevo pedirle mil disculpas. Y yo no sé cómo decirle esto porque yo no quiero quedar como una lambona, pues, con usted. Yo no sé si se puede. A mí me gustaría que usted hablara con él y le explicara bien qué fue lo que sucedió, porque es que yo no quiero, la verdad, yo no quiero que me traslade, porque yo me siento muy tranquila. Tranquilícese, señorita, tranquilícese. Mire, yo no me suelo encargar de este tipo de cosas, pero si usted quiere, yo hablo con su jefe y se soluciona el problema. Es más, no voy a permitir que la sancionen cuando usted estaba cumpliendo con su deber. Ay, señor, muchas gracias, no sabe cuánto se lo agradezco. Mire, le cuento, lo que pasa es que mi mamá quedó muy tranquila cuando se enteró que yo iba a trabajar acá en una oficina, en una revista, en una para un banco. Ana María. Cuídate. Hola. Hola. Ya sabes quién está aquí, ¿no? No te puedo creer que ya llegó. ¿Quién? Es que tenía una cita con el vicepresidente comercial de Indoeléctricos No, es él. Es Juan. ¿Qué? Sí, Juan está ahí en la sala de juntas. Llegó esta mañana. Mira, te cuento luego. Cuando la camita y las ramitas que pegan contra el tejado, yo caminaba por todo el tejado y mi mamá un día le da un... Pero ya, tranquilícese, sí, tranquilícese. Mire, ¿qué le parece si hacemos lo que yo le propuse? ¿Cómo me dijiste? Dora. Lara. Dora, Lara. Está bien. Bueno, entonces hacemos lo que yo le dije y se tranquiliza. Señor, más que tranquila, se lo voy a agradecer toda la vida. No tiene por qué. Bueno, entonces quedamos así. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que yo no sé cómo pagarle todo lo que está haciendo por mí, pero créame que yo nunca me olvido de la gente que es buena conmigo. No se preocupe. Por cierto, sigo pensando que tiene unos lindos ojos. Gracias. Chiquis, mi amor, ¿por qué no me avisaste que venías? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Dora, ella es Ana María del Castillo. Es la vicepresidente de todo lo que es la gerencia comercial y de publicidad. Mucho gusto, señorita. ¿Y usted quién es? Dora Lara, la nueva celadora de las oficinas. Dora, la celadora. Eso está graciosísimo, ¿no? A propósito, señorita, antes de que se me olvide, esta mañana la estuve esperando a un señor como una hora, pero como que tuvo que irse. ¿Por qué no lo dejó pasar?
Porque la estaba buscando usted y usted no estaba. Es que no puede ser tan torpe. Discúlpeme, señorita, pero es que las normas... ¡Pero nada! ¡No sea inepta! Esta cita era importantísima, mi amor. Cuando uno tiene una cita importantísima, es el primero en cumplirla, Ana María. Oye, no me vas a venir tú a desautorizar enfrente de esta. Con permiso, Dora. Si le parece, podemos conversar más tarde, ¿sí? Sí, señor. Por favor. Muchas gracias, otra vez. Con permiso, señorita. Mi amor, pero... ¿cómo se te ocurre tratarme así enfrente de una subalterna? ¿Y a ti cómo se te ocurre tratar a esa pobre muchacha de esa manera, ¿eh? No, pues, es que yo pensé que tú estabas feliz de verla. Pues no, no estoy tan feliz de ver que sigues tratando a la gente igual que siempre. No, yo. No nos vamos a poner a pelear ahorita, ¿ya? Está bien, ya. Catalina, ¿ese paquete es tuyo? No. No, señor. Entonces, ¿qué hacía este paquete en su locker, señorita? No sé. No tengo ni idea. Catalina, no vale la pena arriesgarse a una sanción por proteger a un culpable. Cata, ¿de quién es eso? Papá, de verdad que no sé. Entenderá usted, señor Urdaneta, que ante la gravedad de estos hechos, no tengo más alternativa que expulsar a su hija del colegio. No, un segundito. Créame que yo entiendo muy bien su posición, pero yo creo en la palabra de mi hija. Si ella dice que esa droga no es suya, es porque no es suya. No, Diana, si viera cómo se portó ese señor conmigo, como todo un caballero. Hasta me defendió de una señora ahí más antipática. ¿Qué señora? No sé, una tal Ana María, vicepresidenta. Ay, de sí, no sé sí, qué sí, cosa. Sí, ya sé quién es insoportable. Horrible. Porque quería pelear con usted, ¿qué tal? Por no haber dejado entrar al señor que vino a buscarle esta mañana, ¿se acuerda? Sí, ¿pero pelearon o qué? No, yo no, ella. Que me regañó como una loca, como si yo tuviera la culpa. ¿Ah? ¿Qué tal? Terrible. Hasta que don Juan la puso en su lugar. Ay, Durita, mamacita, pero sabe que tenga cuidado, porque usted sabe que las novias de sus señores son terribles, y ella es la novia de don Juan. Y donde la coja entre ojos, vea. Ay, Dianita, pero sí, vea qué pecadito. Un señor tan buena gente, tan buena persona como don Juan, con semejante mujer tan odiosa, porque es odiosa. Ya sé, aquí todos la odiamos. ¿Y entonces por qué están juntos? Ay, Dora, porque los ricos no están juntos por amor, sino por conveniencia. ¿Sí ve? Y con lo feliz que uno podría ser a un hombre como este. Ahorita usted está viendo mucha novela, mi hija, de soñar. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está quién? Cretino, el Camilo ese, ¿dónde está? No, ni idea, ¿yo qué voy a saber? ¿Tú qué estabas haciendo, Mariana? ¿Haciendo como de qué? ¿Cómo de qué no? Consuelo te encontró encerrada con ese niñito entre tu cuarto. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Ay, bueno, sí estaba en mi cuarto, pero no estaba haciendo nada. Ay, cosas propias de mi papá. Edad. Mariana estaba explorando su sexualidad. No seas cínica. Tú también. Gracias, hermanita. Ya se acabó. Es la última vez, carajo, que me aguanto yo el desorden en esta casa. Las malas palabras están prohibidas en esta casa. Acuérdate de eso. Sí, pues de ahora en adelante está prohibido todo. Aquí va a haber un servicio de vigilancia a las 24 horas del día y nadie sale y nadie entra sin que yo me entere y sin que lo autorice. Pero ¿claro? Es absurdo lo que estás diciendo. Es una decisión exagerada. No te calles, Catalina. ¿Dónde está Mariana? Camilo. ¿Dónde está Camilo? ¿Regaló una firma? Firme, colega, suéltalo. Gracias, siga. Don Rafael. Dorita, aquí le mando la mami linda. Gracias. Y hágame un favor, recoja sus objetos de uso personal. Váyase para su casa porque Dorita está despedida. Papá, por favor, te lo suplico, ¿sí? No vayas a hacer nada lo que te puedas arrepentir después, por favor. Señor, yo únicamente... Cállese.
Papá, ¿tú por qué le crees más a esa estúpida que a mí? No, ninguna estúpida. Respetamos a Consuelo y vete para tu cuarto. Mariana, a su cuarto. Se van las dos para su cuarto. Mariana, por favor. Usted va a responder como un caballero por lo que hizo. Señor, yo le juro que no hice nada. Créeme, Camilo te está diciendo pero toda la ¿me entendieron o no me entendieron? Se van las dos para su cuarto. Ya. Mariana. Cata. Desde luego, esto no es personal. Pero es que... es que yo tengo que preocuparme por el bienestar de mi empresa, por el prestigio de mi empresa, pero sobre todo, tengo que cuidar el trabajo de tanta gente, amigos suyos, que trabajan para mí. Don Rafael, ¿pero por qué no me escucha? Mire, ya yo hablé con el señor Urdaneta y él me dijo que no había... ¡Error! ¡Error! Hay unos procedimientos, hay unas formas, hay unas maneras. Usted sabe que cuando el problema del personal de seguridad se presenta con la gente de la revista, el problema aquí no soluciona. ¿Usted, Perico Los Palotes o señora? El sargento, es decir, yo. Usted me tiene que aprender un par de cosas y si quiere, anótelas. Uno, tenemos que aprender a respetar las jerarquías. Y dos, y más importante que la anterior, obedezcamos las órdenes. Obedezcamos las órdenes. Yo he tratado en esta casa de ser un hombre comprensivo, complaciente, generoso, democrático. ¿Democrático? Democrático, sí, democrático. No conocemos el significado de la palabra democrático. Sí, aquí en esta casa las decisiones se toman en consenso, tranquilamente. Trato de que mis hijas sean personas responsables y se conviertan en niñas autónomas. Ya. Sí, y... evidentemente eso no me ha servido para nada. Yo entiendo, esto le va a parecer rarísimo, pero entiendo muy bien que esta especie de explosión hormonal que le está pasando a usted en el organismo, en esta edad, pues no es fácil de manejar, pero... Camilo, en esta casa hay reglas, ¿sabe? Son normas elementales de convivencia y respeto. Y yo no voy a permitir por nada del mundo que se rompa. No, y tiene toda la razón, don Alejandro, pero es que yo... Sí, tengo razón, yo sé. Sí, claro. Yo sé que tengo razón, gracias. Juan Camilo, le voy a hacer una pregunta. Camilo. Y sea sincero, sea honesto, suicídese. ¿Usted qué intenciones tiene con mi hija? ¿Intenciones? Qué pena, señor. Yo tengo 19 años. Jefe, o sea... un momento. Yo debería estar en esta conversación. No, esta es una conversación de hombre a hombre. ¿Tú en qué siglo vives, ah? Estamos hablando de principios, mi amorcito, no de qué momento histórico estamos viviendo. No, estamos hablando de mi vida. Es mi vida. Mariana, la de nadie más. Te vas para tu cuarto y te vas para tu cuarto, Alejandro, pero... ¡Silencio! Aló, siéntese. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con Catalina? Que la suspendieron del colegio. ¿Y eso por qué? Porque no te lo puedo explicar ahora. ¿Pero qué? ¿Es muy grave? Es muy grave, sí. Resulta que todo lo que pasa con mis hijas es grave. Alejo, ¿hay algo en lo que te podamos ayudar? No creo que sea posible, pero muchas gracias. Alejandro, yo siento muchísimo los problemas que tengas con tus hijas, pero te estamos esperando para el consejo de redacción de la revista. Yo sé. No sé qué hacer. Ustedes conocen mi propuesta para portada. Resuelvan el contenido que falta y yo lo reviso mañana. Alejandro, tú eres el director. Yo sé, mamá. También se supone que debo dirigir esta casa. Resulta que cuando tengo que escoger entre la revista y mis hijas, me parecen más importantes mis hijas. Alejo, tranquilo. Yo te reemplazo por el día de hoy, ¿sí? Hablamos más tarde. No me haga esto. Usted sabe la situación en que estamos mi mamá y yo. No hemos podido pagar la hipoteca de la casa. Dentro de poco nos van a cortar los servicios públicos. Rafael, ¿usted puede creer que mi mamá cumple años hoy? Yo no tengo un peso ni siquiera para comprarle unas flores. ¿Matilde está cumpliendo años? Ay, se me pasó. Dorita, ¿yo qué hago con Dorita? Yo he tratado de ayudar a Dorita, a la mamita de Dorita, pero... yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué Dorita no busca algo que le sea más afín? Un oficio, diga, el secretariado bilingüe, por ejemplo. Es que Dorita es bonita, es echada para adelante, tiene sus facilidades, tiene su futuro.
algo como los sistemas que está dando tanto hoy día. ¿Por qué no busca de pronto en un almacén como impulsadora, como vendedora, algo más afín a las capacidades de Dorita? Don Rafael, ¿no he sido la mejor en el curso de entrenamiento? Dígame. Dorita, entre la teoría y la práctica hay un trecho que... Por favor, se lo ruego. No me haga eso, don Rafael, deme otra oportunidad. Mire, yo le juro que yo no lo vuelvo a hacer quedar mal. Se lo prometo, por favor. Con el dolor del alma. Dorita... No, te me vas. Cosas que pasan. ¡Ja! ¿Y tú crees que lo que hipotéticamente estábamos haciendo y lo que te dijo Consuelo no lo podemos hacer, no sé, en cualquier parte? Mariana, tienes dos hermanas menores y la chiquita es prácticamente un bebé. ¿Te parece buen ejemplo para ellas? Laura no se da cuenta de nada, ella vive en otro planeta. Perdóname, aquí no se da cuenta de nada nadie. Todo el mundo vive en otro planeta. ¿Tú sabías que a tu hermana Catalina la acaban de pescar en el colegio? Con droga entre lo que. ¿Qué? Catalina no usa drogas. No, no usa drogas, yo sé. Pero tampoco es capaz de denunciar al cretino que sí le fascina. Ay, ¿tú quieres que se eche encima todo su curso por hacerse la niñita responsable? Pues por no hacerse la niñita responsable, se va a echar encima al rector y la van a echar a ella del colegio, ¿ves? ¿Sabes qué? Los códigos de silencio en los colegios no se rompen, por si no sabías. Uy, mi amorcito, ¿usted qué tanto duda qué es lo que estudia? ¿Por qué no se mete a estudiar derecho, mi amor? Serías una abogada perfecta. Muy buena idea. Sí. Muchas gracias. Idea. Muchas gracias. No me tomes el pelo y no me cambies el tema, sobre todo. Estamos hablando de ustedes dos. Sí, pero tú le preguntaste a este niñito qué intenciones tiene hacia mí. Y es la pregunta más ridícula que he escuchado. Él y yo solo somos buenos amigos, eso es todo. Pues uno pregunta por las intenciones. Uno simplemente, dos buenos amigos, no. Uno no mete a un buen amigo entre la cama, ¿sabes? Sí. Por si no lo sabías, hace tiempos mis amigos no hacen visita en el cuarto. Se sientan en la cama, se acuestan en la cama, se paran en la cama, pero en la cama no pasa nada. ¿Y un papá cómo puede estar seguro de eso? ¿Quieres saber cómo? ¿Sabes a qué edad estadísticamente pierden las mujeres la virginidad en este país? Por Dios santo, María. A los 12 años. ¿Tú no perteneces a ese grupo estadístico? Eso no lo voy a discutir contigo. Dios santo, es la edad que tiene tu hermana Laura. Laura no pertenece a ese grupo, estoy casi segura. Casi. ¿Por qué no confías en nosotras, ah? Porque no me dan elementos para confiar en ustedes. Entonces me toca jugar al papá mamón y al papá tradicional y al papá opresor. Perfecto, ¿ves? Perfecto. Si esa es la solución, así quedamos. Pues sí, es la solución. Porque no se me ocurre nada más, ¿ves? Entonces aquí, de ahora en adelante, 24 horas al día va a haber un celador en la puerta. Y nadie va a entrar en esta casa y nadie va a salir sin que yo lo sepa y sin que yo lo autorice. Listo, ya, muy bien, perfecto. Perfecto. Ya entendí. Exacto. Listo, así quedamos. ¿Me puedo ir? Siéntese. ¡Cállese! Don Alejandro, ¿cómo está? Bien. Venga, el gerente de la empresa de seguridad que trabaja para nosotros, More Security, ¿cómo se llama? Rafael. Ok, necesito que hable con Rafael. Dígale que me mande un servicio de seguridad propio, privado, para mi casa. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Pero si no hago algo, con toda seguridad va a pasar. ¿Va a necesitar dos turnos? Pues los que sea, pero... Pero que lo hagan y que sea gente de confianza, por favor. ¿Y cuándo quiere que empiecen? Pues hoy. Si se puede, hoy, hoy. Yo mismo me encargo de eso. No me vayan a dejar ese puesto abandonado. No más. Gladys, por favor, necesito que me consiga el teléfono de don Rafael. Precisamente lo estaba buscando. Buenos días, doctor Arturo. ¿Cómo le va? Ay, un poquito preocupado por lo del problema que se presentó entre una de las muchachas de la guardia y el doctor Juan. ¿Qué pasó? Nada grave, bendito mi Dios. Pero de todas maneras, tranquilo que ya a esa muchacha la relevamos de su puesto y de sus funciones. Ah, bueno. Venga, por favor. Sí, doctor. Permiso, doctor Arturo. Don Alejandro me acaba de llamar y me dice que necesita vigilancia permanente en su casa a las 24 horas. ¿Usted tiene personal que pueda empezar a trabajar hoy mismo? Es que don Alejandro tiene problemas de seguridad en su casa de habitación. No sé. Claro,
Claro que tenemos personal altamente calificado en More Security. Tenemos gente dispuesta a trabajar no solamente en el área como esto, empresarial o comercial, sino en el área privada, pues, de las casas de las personas, como en el caso del doctor Alejandro. Gente que ha sido preparada por mí y que es gente que puede responder a todas las inquietudes de seguridad que tengan los civiles. ¿Los desea con caninos o sin caninos? Dorita, no llore, mi amor. No le vaya a dar gusto a esos cretinos, ¿sí? Es muy injusto, Mari, muy injusto. El dueño de la compañía no dice nada y entiende lo que sucedió. Y don Rafael, que es mi jefe, que es como mi papá, el amigo del barrio, me echa así, sin consideraciones, como un perro. Me parece increíble. Bueno, ¿y por qué no espera que se le pase el mal genio y usted después habla con él? Ay, Mari, usted no sabe. Usted no sabe la situación en que estamos, mi mamá y yo. Claro que sí, muñeca. ¿Necesita plata? ¡Pues claro! Bueno, dígame cuánto necesita, a ver. Es que no se trata de eso, Mari. No se trata de eso. Todo lo que me ha costado conseguir trabajo, todo lo que he luchado para conseguir este empleo, me pasa esto, ¿no? ¡Qué tristeza! Pues entonces, hagamos una cosa. Mire, yo hablo con don Rafael y veo qué puedo hacer por usted, ¿sí? María, es que ya yo hablé con el señor Urdaneta y él me dijo que iba a hablar personalmente con don Rafael. Ay, mi amor, ¿usted le creyó? Dora, esa gente siempre anda muy ocupada y usted para ellos es un problema menor. ¿Y entonces por qué se comprometió? Ay, porque esa gente siempre anda diciendo cosas para quedar bien con todo el mundo. Ay, Maricita, entonces a mí me da mucha pena con usted, pero yo creo que sí le voy a recibir el préstamo. Mire que yo todavía no le he comprado el regalo a mi mamá. O sea, ¿que si va a haber fofurrito esta noche? Ay, sí. ¿Con qué ganas? ¿Y con qué plata? Ay, Dora, no se preocupe. Mire que yo trato de resolver la situación, ¿sí? Y, mi amor, yo sí le voy a decir una cosita. No le diga nada a su mamá. No le vaya a dañar la fiesta, ¿sí? Sí. Y mire, no se preocupe que yo esta noche le llevo una botellita de aguardiente, algo de comer y unas florecitas, ¿sí? Venga, mi amor. Es poquito, pero es bendito. Está linda, Mari, gracias. Y yo sí le voy a decir una cosa. Mi Diosito aprieta, pero no ahorita, mi amiga. Cosas que pasan. Pero ¿cómo así que está incapacitado Pérez? Ahí se pone una bufanda, una ruana, se viene bien abrigado. Listo, señor, listo. Pero cuando me necesite ni me llame. No hay nadie disponible. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuántas veces le he dicho que tiene que contratar más personal? ¿Y cuántas veces tengo que decirle, colega, que no tengo plata? Pero no le vaya a quedar mal al patrón, don Rafael. ¿Qué tal se dé cuenta de la empresa tan chichipata que somos? ¡Ojo con lo que está diciendo, señor! More Security no es una empresa chichipata, es la mejor de la ciudad. Jamás le hemos quedado mal a un cliente. ¿Pero llamó a Rodríguez o no? Ay, ¿qué voy a llamar a Rodríguez? Hombre, Rodríguez es un tipo que duerme las 24 horas del día. Espero que ahora sí estén bien contentos, que pasen una feliz tarde. Dorita, Dorita, esto lo estamos haciendo es por su bien. No, pues muchísimas gracias por dejarme desempleada. No saben cuánto se los agradezco. No crea, Dora, no crea. Este trabajo es demasiado duro para usted. Dorita. No me vuelva a llamar así. Dora, usted lo que necesita es conseguirse un buen marido. Alguien que la trate como una reina. Como su merced se merece. Así, no me diga. ¿Y usted es un candidato? Pues si su merced me lo permite. ¡Ah! ¡No está ni tibio! ¡Dorita! Digo, Dora. Dora. Mire, para que usted no se lleve una mala imagen del sargento y deje de pensar que es que le tenemos mala fe o inquina, More Security acaba de decidir darle una última oportunidad. ¿En serio, don Rafael? Completamente. Yo no sé, una a ustedes, camine, le explico de qué se trata su trabajo. Mira, el doctor Alejandro. Hasta mañana, Gladys. ¡Ey! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está? Sí, otra vez por aquí. Hola. Y aquí está el amor de mi vida. ¿Y para dónde te vas, mi amor? Pues a casa de Alejandro, cariño. ¿Sí? ¿Para qué?
porque parece que tiene problemas con las niñas y... Ay, Juan, ¿cuáles niñas? Las hijas de Alejandro están hechas unas mujeres y están preciosas. Bueno, sí, mi amor, sí. Bueno, ¿quieres que vaya contigo? No sé, ¿no tienes nada que hacer por aquí? Lo único que tengo que hacer es morirme por ti. Ya. Bueno, corazón, si no hay más remedio, pues... Juan, ¿por qué tienes que ser así tan antipático conmigo, ¿eh? Ya. Vamos. Mire, niñas, yo no sé. De verdad, yo no sé qué pude haber hecho yo para tener que pasar por este tipo de situaciones. Que son aburridas para mí, son aburridísimas para ustedes, o les parece rico que estemos en estas. Yo he tratado de ser un padre comprensivo, una persona complaciente, un tipo chévere, hasta cierto punto, ¿o no? Y hago lo humanamente posible por ser papá, mamá, fracasé. Evidentemente fracasé. Por favor, no seas tan trágico. No es tragedia. ¿Sabes lo que es una tragedia? Tener que dejar parada la oficina, atravesarme media ciudad para venir a solucionarles los problemas a dos personas hechas y derechas como ustedes. No, aquí no ha pasado nada, qué pena. Y además lo de Catalina es otra cosa muy diferente. Conmigo no se meta, mañana. Ya, Catalina, ya. No más. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Díganme ustedes. Ya hiciste todo lo que podías hacer por nosotros. Ahora, no sé, déjanos equivocarlos, ¿te parece? Así de fácil. Pues sí. Yo les he dedicado media vida y ahora me voy a quedar sentado esperando a ver en qué problema les va a meterse y qué errores cometen y que hagan lo que les dé la gana. Es que resulta que cuando uno tiene tu edad, Mariana, uno comete errores que son irreversibles, ¿ves? Entonces no me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver a ustedes qué más les da por experimentar. A ver, primero, yo no estoy usando drogas. Segundo, no las he probado. ¿Y te parece que encubrir a un delincuente no es un error? No es un error porque mi compañero no es un delincuente, es... muchacho con problemas, como cualquiera, como mucho. Y nosotros somos una institución de caridad y le tenemos que cuidar la reputación al idiota. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Me quieres explicar de qué se trata? De lealtad, ¿entiendes? No es lealtad, eso no es lealtad, mi amor. Eso es encubrimiento, eso es complicidad, alcahuetería se llama eso. No te voy a decir quién es. Listo, y mientras no me digas quién es, no puedes volver al colegio. Ok. Hagamos una cosa, ¿por qué no dejas que yo resuelva este problema a mi manera? Listo, me parece perfecto, eso les iba a decir. Y todos somos muy autónomos y muy maduros, entonces cada uno va a resolver sus cosas. ¿Les parece bien? Sí. Listo, hagamos eso. Tú te ocupas de tu vida. Tú vas a donde el rector y le dices lo que te provoque. Voy a venir dentro de 5 años a terminar el colegio y no voy a decir quién es el tío, lo que te dé la gana. Y tú te vas a quedar acostadita esperando a ver qué te da la gana de estudiar. Inteligente. Una decisión muy inteligente. Inteligente, listo. Perfecto. Y como todos somos tan inteligentes y todos somos tan grandes, entonces se van a hacer cargo también de su propia vida financiera. No. Ustedes no van a recibir un peso. ¿Qué tal? Eso es un atentado contra los derechos humanos. No me parece. Injusto, me parece totalmente injusto. ¿Te parece injusto? Sí, si quieres que te diga la famosa frase. Ya no la sabemos de memoria. Mientras vivan bajo mi techo, acepta mi regla. ¿Bueno? Exactamente. ¿Es claro o no es claro? Sí. Hola, papi. ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo te fue en el cole? Bien. Papi, ¿y tú qué haces tan temprano en la casa? No sé. Vine a pasar un rato con tus hermanas. ¿Les quedó claro, culicagaos? Sí, señora. Eso espero, porque yo no repito las cosas. Muchachos, cotícenme la separata. Oye, Jimé, ¿por qué Alejandro no vino al consejo? ¿Por qué no vino al consejo? Porque tiene problemas con las hijas. ¿Qué? ¿Otra vez? Esta es la diagramación. Ay, pobrecito. No, pobrecito no, Patricia. Terco. Una cosa es querer criar a niñas chiquitas y otra cosa muy diferente, criar a adolescentes. El loco necesita una esposa. Hace rato. Ay, tantas quedaríamos todo por estar con él. Tantas quedaríamos, ¿no? Sí, yo sé. Pero es que ni bolas me paran. Pues es que tienes que ayudarte, Patricia, colabórate. A un hombre tan tímido como Alejandro, pues hay que acosarlo un poquito, seducirlo. ¿Sí me entiendes? Para que se dé cuenta que te gusta. ¿Tú crees? Claro. Pues yo sí he pensado en seducirlo, porque además yo sé que él siente algo por mí, yo no sé. Lo que pasa es que yo siento como que yo lo cohibo. Mejor dicho, no sé cómo hacer, pero... ay, pero tienes que ayudar a pensarme. Ay, Jimé, gracias por todo. ¿Permiso? Sí, Arturo. Aquí está su agenda de mañana. Tiene la reunión con el ministro de Defensa y un almuerzo con el embajador francés. ¿Quiere un traguito? No, gracias. Oiga, ¿usted ya vio estos balances? Sí. ¿Y? Hemos tenido épocas peores. ¿Qué va a hacer esta noche? Descansar. ¿Por qué no vamos a alguna parte? ¿Usted no puede? ¿Cómo así que yo no puedo? Tiene una reunión en casa de su hijo Alejandro para darle la bienvenida a su hijo Juan. Nadie me dijo nada. Me tomé la molestia de organizarla. Coordiné a los empleados y coordiné a su familia. Esos detalles con la familia son importantes.
Ay, Arturo, ¿yo qué haría sin usted, ¿eh? Bueno, me tomo un trago. Hágame el honor. No, me encanta eso, que llaman a pedir un teléfono y no tienen con qué escribir. Vaya por lápiz, a ver, mi gorda, yo la espero. Papi, ¿qué es un orgasmo? Entonces, papi, ¿qué es un orgasmo? Amor, ¿te has dado cuenta de todo el tiempo que tenemos juntos y tú todavía no conoces a mis papás? Ay, sí, mi amor, pero ¿cómo los voy a conocer si ni siquiera viven en el país? Ay, ¿sabes? Pero es que sería tan lindo ir a visitarlos. Sí, un día de estos, sí, sí. Juan, ¿qué pasa? Eso me parece que es la muchacha que trabaja en la revista, ¿no? ¡Juan! ¡Buenas! ¡Señor! ¿Cómo Hola. Está? Bien. ¿Y usted qué hace por aquí? Buscando una dirección, pero soy más perdida que vida. Ah, bueno, permítame ver si la puedo ayudar. ¿Sabe qué? Vamos, yo la llevo. ¿Ahí sí? Sí, sí, sí. Gracias. Adelante. Mire, ¿y qué va a ser la casa de mi hermano, si se puede saber? No me diga que es la casa de su hermano. Sí, sí lo es. Ah, es que creo que voy a trabajar ahí. Ah, sí, pero ¿y usted no trabaja en la revista? Me echaron. Ay, Dios mío, a mí se me olvidó hablar con ese hombre. Señorita, de verdad, perdóneme. Mañana en la mañana le prometo que voy a hablar con él, ¿sí? No, no, no. No se preocupe, ya no es necesario porque yo creo que me van a dar ese trabajo. Ay, qué alegría. Oh. Bueno, de verdad que lo lamento mucho. En la vida puede, y otros en los que no puede, y otros en los que no pudo. No se pudo, no sé qué, es decir, yo no puedo ir a trabajar, no puedo. Espere que llegó mi hermano, ahora hablamos. Hermano, ¿qué haces tú ahí? ¿Cómo estás? Gracias. De nada. ¿Todo bien? ¿Qué hacen por aquí hasta ahora? Pues a ver a mis sobrinas. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejo, la señorita vino a verte. Creo que es sobre los problemas de seguridad de la casa o algo así. Sí, me envió don Rafael, de More Security. Me dijo que usted estaba necesitando celadores. Bueno, nosotros los dejamos para que hablen, ¿sí? Bueno. ¿Dónde están mis tres mosqueteras? Castigadas. Vamos ahora. Ahora nos vemos. No me lo vaya a tomar mal. No es que yo sea, ¿cómo se llama eso? Machista, al fin y al cabo. Pero yo sí creo que la labor de seguridad, la que yo necesito en esta casa, pues le queda más fácil a un hombre que a una mujer, ¿sí me entiende? Es lejos, no es fácil llegar, el acceso es complicado, hay riesgos, la extensión es bastante grande. Entonces, creo que simplemente su perfil no va acorde con mis necesidades. Perdón, señor. Perdón, permítame, le explico. Claro. Mire, don Alejandro, el personal de More Security, todos, hombres y mujeres, sí, estamos preparados para manejar cualquier tipo de situación, por más arriesgada y peligrosa que pueda ser. Todos hemos recibido entrenamiento intensivo en primeros auxilios, en defensa personal, en uso de armas de fuego, en solución de conflictos, relaciones públicas, ya, manejo de defensa. Tranquila, no es... Yo no estoy dudando de sus capacidades. Yo sé que ustedes allá todos son... Pero yo necesito una persona más íntima. Yo necesito a alguien que inspire miedo. Ay, don Alejandro, lo que pasa es que usted no me ha visto brava. ¿Por qué no...? Ay, señor, ¿por qué no me da la oportunidad de demostrarle que yo soy capaz? Por favor. Qué pena interrumpir, don Alejandro. ¿Qué pasó? Es que surgió un pequeño problema. ¿Qué pasó ahora? La niña Laura se subió a uno de los árboles y quedó enredada. Se va a caer.
Trate de mantener la calma, niña Laura. ¿Dónde está? Allá arriba, jefe. ¿Qué tiene de raro que una niña se... Uy, Dios santo, soy bendito. Papi, no aguanto más. Papi, me voy a caer. Ayúdame. Dios mío. No. Lauri. Papi. ¿Cómo se subió allá arriba? No tengo la menor idea. Ayúdame. Nena, quédate. Papi. Empieza a rodarte papi, despacio. Papá, para... No, quédate quieta. Ayúdame. Yo subo por ti. No, no, no. Papi. Don Alejandro, no. Ese papi, árbol es peligroso. Se puede caer. ¡Ay, llamen a los bomberos! Don Alejandro, quédate tranquila. Si no te muevas. ¿Qué va a hacer? Creo que se mató.